fíjense que aunque la pandemia pues no ha sido fácil para nadie, y para Sherlyn por motivos económicos, la actriz ve el vaso medio lleno y fíjense lo que decidió hacer, estudiar una nueva carrera. ¿Cuál? Sherlyn compartió con la prensa lo difícil que ha sido sacar adelante su negocio de cafetería en medio de esta pandemia, motivo por el cual tuvo que poner de su bolsillo para no quebrar. Ha sido un año pesado para todos, pero la ventaja es no poner como todo todos los huevos en una misma canasta. Yo no he parado de trabajar, muchas familias dependen de nuestro negocio, entonces hay que idearse cosas, inventarse, reinventarse, y afortunadamente va caminando. No les voy a decir que ha sido el mejor año, pero vamos caminando. Por otro lado, la actriz decidió estudiar otra carrera y nos dio los motivos. Estoy estudiando psicología, estoy muy contenta, pues la verdad es que creo que el aprendizaje es algo que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Tomé esa determinación hace ya algunos meses y empecé justamente en este semestre y pues bueno, va muy bien, hoy tuve examen y con esta modalidad en línea pues vamos haciendo lo mejor que se puede. ¿Pero acaso será que busca dejar la actuación por algo más estable? No, jamás, así como cuando estudié Derecho, me parece que el ser actriz no tiene por qué estar limitado a no volver a estudiar nada más, al contrario, creo que hay actrices que ponen el ejemplo en muchos lugares del mundo, con distintas carreras, con preparación, con ser actrices completas. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y así respondió a quienes aseguran que muchos actores no son conocidos por su desempeño académico. Yo no puedo juzgar a nadie, yo solamente sé el tipo de mujer que quiero ser y es en lo que estoy trabajando. Es brillante, Sherlyn. Fíjate que Sherlyn me cae muy bien porque es una mujer muy echada para adelante, muy calzonuda, que no se arruga con nada ni con nadie, inteligente, sagaz, audaz. Y además un gran corazón, porque en tiempo de pandemia ella y su socia estuvieron repartiendo a los doctores sin avisarle a nadie, diariamente el lonche, como decimos nosotros. No, ¿qué es eso? El lonche. Ah, la comida. Claro. Ah. Así dice. El lonche. No lo entendemos. Pues el lonche. ¿No sabes qué es el lonche? El lonche, sí. No, yo no lo entendía. El refrigerio, el snack. Snack. La comida. Oigan, un beso, Sherlyn. Felicidades, mucha suerte en tu nueva carrera.